La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social estima que al cierre del año 2020 más de 270.000 ciudadanos estarán sin empleo, como efecto del conflicto sociopolítico que atraviesa el país desde hace más de un año. Lo que FUNIDE nos está diciendo es que la situación en Nicaragua cada día es peor. Es crítica, no solamente en el desempleo, sino que también en la pobreza. Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, explicó que la situación económica del país solo puede resolverse superando la crisis sociopolítica por medio de una negociación. Mientras no resolvamos la crisis política, nadie, ni los inversionistas, ni los consumidores, ni los productores, ni los ciudadanos van a tener la confianza en la producción, en la economía, en la seguridad de nuestro país y por lo tanto no vamos a poder ser un lugar donde podamos prosperar. Sin embargo, el gobierno sostiene que la oposición es la responsable del deterioro económico y de la pérdida de cientos de miles de empleos. Ellos son los culpables de más de 156.000 personas que en el 2018 al 2019 cayeron en el desempleo. Ahí sí, cuidado, empiezo a creerles, porque ellos sí son expertos en el desempleo. Aunque al cierre de este año las autoridades gubernamentales anticipan una contracción económica de más del 3%, sostienen que trabajan para lograr la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.